ahora. Vengo de un planeta llamado Corda. Está en una órbita distante. Y todo mi planeta está sufriendo de una plaga en la sangre. Debo enviar muestras de esta sangre para erradicar la plaga. Tengo que creer en lo que he visto, Sara. ¿Cómo esperas que crea lo que me está diciendo ahora? Claro, yo soy Batman. Hemos malinterpretado tantas cosas de tu planeta. Sus mentes son especiales. Son mucho más complejas de lo que imaginamos. En realidad eres una asesina muy inteligente. A un extraterrestre, como dices que eres. Esto es ilógico. Entonces debo mostrarte mi forma real, en el Maya. Espera, espera. ¿Vas a saltar? Si tú no me crees, entonces no me sigas. ¡Sara! Detener a Kasdan, o los demás lo seguirán. ¿Cómo? Él es un terrestre. Si puedo hacer que llegue al agua, entonces puedo regresar a mi forma natural y destruirlo. ¿Al agua? ¿No es peligroso para ti? Es la única esperanza. ¡Alto! ¡No se muevan! Oiga, detective, no dispare, por favor. Por favor, está bien. Escuche, el policía de la motocicleta es a quien busca. ¡Cállate, humano estúpido! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es él. Kasdan, has matado a uno más. Hablas como una enfermera, una persona sin inteligencia. ¿Qué sucede? Él es el enemigo. No deberías estar aquí. Vete de esta tierra. Le sacaré la sangre con mis manos. ¡Que no se muevan! Escuche, escuche. Ha habido un gran malentendido, ¿de acuerdo? Por favor. Si lo dejas, te daré la cura. Entonces a tu vida me uniré y tu traición perdonaré. Quédate aquí. Acepto ir conmigo. ¿Crees que puedes confiar en él? Créeme y no olvides el Maya. Eres más lista que los de tu especie. Matarte hubiera sido perder el tiempo. Con la cura me uniré a ti. Pero no esperes que te recompense. Contéstame. ¿Estás bien? Eso creo. Si eres tú el que va a cuidarme. Escucha, ahora todo estará bien. Desde ahora eres uno de nosotros. Oh. Oh.
Oye, dime algo. ¿Qué hacías allá arriba? ¿Eh? ¿Haces? En tu planeta. Igual que yo soy doctor aquí. ¿En qué trabajabas? Cantaba. Mi canción envolvía todo el planeta. ¿Cantabas? Wow. Apuesto a que tu canto era... raro. ¿Sara? 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 ¿Por qué? Las piedras del tiempo constituyen las galaxias. Masa y gravedad solo son falacias. Lo que se traza recto de allá a acá es el deseo del amor de estar cerca de ti, la canción de Quadrena.